Gracias por acompañarnos en las 5 de las 7. Estamos con Adriana León, representante del Instituto de Prensa y Sociedad, IPIS. Adriana, gracias por acompañarnos esta noche. Buenas noches, Mauricio, y a toda tu audiencia. Adriana, hay algo que es nuevo en quienes hemos hecho periodismo de calle, que hemos reportado la calle, que hemos cubierto muchas veces el Congreso o las actividades del presidente. Hay como un muro que no se puede, de alguna manera, traspasar. Y si lo intentas, la reacción es, disculpen, el presidente no ha decidido hablar. Si lo intentas es, te zamaqueo, cojo tu micro, te lanzo como si fueses un paquete. Nunca lo había visto, no le ha pasado solamente a nuestra compañera Helen Meniz, también a una periodista de TV Perú, nada menos. Y en eso me quería detener contigo un poquito. ¿Qué podemos hacer desde la sociedad civil para que se entienda que el periodista está representando a la ciudadanía que quiere resolver algunas preguntas que nosotros recibimos? Somos como una suerte de intermediarios entre los ciudadanos y las autoridades. Sí, efectivamente. Es algo que hace mucho tiempo no se veía. Yo creo que por lo menos 20 años que el Perú pues tenía todas las... las facilidades, no sé si llamarse facilidades, en realidad la manera de trabajar periodísticamente con todo acceso para poder acceder a información pública y a declaraciones públicas. Pienso que el gobierno está dando ciertos rasgos de no entender bien cuál es el rol de los medios con el respecto a los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos están bajo el escrutinio más que otros ciudadanos, de toda la ciudadanía y de la prensa, y la libertad de expresión es el derecho a informar, pero también a estar informado. Entonces, si los periodistas no podemos entrar a las conferencias de prensa o a los actos públicos, y también tenemos esta situación como la de Helen o la de la reportera de Canal 7, que simplemente se están acercando a poder recoger una declaración del presidente ante un silencio del presidente de no querer dar ni conferencias de prensa, ni declaraciones, ni entrevistas. Entonces, es una actitud muy restrictiva, pero además bastante matonesca, ¿no? Eso es preocupante, me parece. No corrían los tiempos digitales, no habían plataformas digitales, no existía ni Twitter, ni Instagram, ni nada de lo que tenemos ahora, ni celulares. Entonces los presidentes tenían a reporteros con quienes viajaban a sus actividades dentro del país o fuera del país. Ahora el presidente está en México, se fue en la madrugada, y nos sorprendió porque un ciudadano peruano en el aeropuerto de Panamá lo ve con su esposa dentro de estos autos diseñados para desplazarte de una puerta de embarque a otra, y con su celular, como mandan los tiempos contemporáneos, le hace una foto como si estuviese lo hubiese sorprendido en algo incorrecto. Y no tiene nada de incorrecto, pero al final no es que los tiempos digitales instalen una falta de respeto hacia el ejercicio de nuestra profesión. Los tiempos digitales corren, están vigentes y bienvenidos sean. Pero ¿por qué no...? Si un periodista decide cubrir ese acto que es público, porque no es un viaje privado del presidente, está invitado por instituciones como presidente, ¿por qué no tenemos acceso a cubrir el viaje? Así es. Hay muchas cosas restrictivas también, por ejemplo, el acordonamiento de las calles alrededor de Palacio, la conferencia de prensa, el premier Bellido, cuando lo condecoran estas mujeres y de pronto en un tema tan, tan picante para la prensa, porque había pasado lo de la congresista Chirinos, tampoco podemos acceder, ¿no? Mira, yo creo, Mauricio, que hay una mala percepción, como estaba diciendo, de lo que significa el rol de los medios de comunicación. Hemos escuchado declaraciones de la vicepresidenta, por ejemplo, de decir que vayamos hermanados a ver la problemática del país o a luchar por el país, y lo mismo el congresista Tello, que pide a la prensa que informe la problemática del país. Los periodistas estamos básicamente para fiscalizar la función pública. Esa es nuestra labor, de los periodistas que hacemos noticias, que hacemos, cubrimos la política, cubrimos en este caso al presidente, también el Congreso, ¿no? Y entonces necesitamos tener todo el acceso
a lo que significa el interés público. Porque además es algo que es un derecho de la ciudadanía. Uh-huh. No solamente es, como dice el presidente, que está evaluando firmar la declaración de Chapultepec. Eso en realidad no se evalúa, sino se firma porque es un tratado de un acuerdo internacional el cual ha suscrito el Perú como país en estos convenios internacionales. Entonces, y que además tiene que ver con el tema de un derecho fundamental constitucional, que es el derecho a la libertad de información, a la libertad de expresión y a la libertad de opinión. Por supuesto que los medios, hay algunos medios que son mejores, otros más bonitos, otros más críticos, otros menos críticos, pero esa es la libertad de expresión y esa es la labor de los medios de estar ahí. Entonces sí son preocupantes, te digo, desde el IPIS estamos reportando muchas alertas después de hace muchos años que no hacíamos alertas casi interdiario, por acontecimientos que dan estas señales y que por otro lado también hay mucho silencio. El presidente sale por la puerta de atrás de Palacio, ese acontecimiento cuando juramentaron los ministros, que los periodistas estuvieron horas en la puerta sin saber qué pasaba, y los ciudadanos estábamos angustiados mirando la tele sin saber qué estaba pasando, cómo iba a pasar, quién iba a juramentar. Entonces todo este ambiente creo que no favorece a la democracia y al derecho a la información. Recordarás, Adriana, estoy seguro que sí, que durante entre la primera y segunda vuelta, una autoridad eclesiástica convocó a actos para hacer un pacto de honor a ambos candidatos, a la señora Keiko Fujimori y al profesor Pedro Castillo, y fue muy ceremonioso porque juramentaron ante un crucifijo, también tocaron la bandera. Fue un acto, de verdad, un ritual muy solemne donde ambos asumían, entre otras cosas, respetar la libertad de expresión. Ambos lo hicieron en campaña, ambos. El profesor Pedro Castillo también repitió en campaña como mantra, por si acaso el señor Vladimir Cerrón no va a ocupar ni siquiera el cargo de portero en ningún ministerio. Lo repitió varias veces. Estamos viviendo todo lo contrario. Y me parece que le juega en contra a su propia gobernabilidad tener esta actitud con nosotros. No se trata de entrar en intransigencia o de tomarlo como que se le está imponiendo algo. Respetamos la institucionalidad del cargo que ostenta y queremos reciprocidad con lo que él ofreció y a lo que se comprometió pública y voluntariamente entre la primera y segunda vuelta. ¿Recuerdas ese acto tan solemne? Por supuesto que sí, claro que sí. Y fue un acto, además es un gesto importante, pienso yo, para nosotros, para el IPIS, que ambos candidatos firmen una cosa así. También nosotros en el IPIS hicimos que firmen un pacto también para respeto y restricto a la libertad de expresión a los candidatos en su momento, Ollanta y Keiko. Entonces, yo creo que esos signos son importantes y por eso sería importante que el presidente conteste la carta que hemos enviado, firmado IPIS, el Consejo de la Prensa, APEP, que es la Asociación de Prensa Extranjera, Proética, en fin, otras organizaciones de la sociedad civil. Lo hemos invitado, llamado a que suscriba esto, que es una declaración de respeto al derecho fundamental. No se le está diciendo nada, digamos, forzado o extraño o algo que sea contra su régimen o contra la democracia. Es simplemente el comprometerse a respetar la libertad de expresión, y eso significa tener acceso a todos los medios, hasta los que no te gusten. Yo recuerdo hace pocas semanas que el presidente Castillo dijo algo así como que estaba evaluando también tener algo, una especie de comunicación con la ciudadanía que sea más fluida, que sea más directa, en el sentido más hacia lo que podrían ser las mañaneras de AMLO o las cadenas en su momento de Correa o lo que hacía a lo presidente Chávez, ¿no? Pero es como un formato que yo creo que utilizan los presidentes que no quieren tener contacto con la prensa porque no quieren tener relación con la prensa y no la respetan, la sienten como un enemigo, ¿no? Porque hay un concepto de que tienes que ser amigo del periodista y eso no es no es real, no es así la formación tampoco. Así como tampoco la obligación de la colegiatura que está en el ideario programa o el control de contenidos. Todas esas cosas que no quiere decir
que no nos pongamos a discutir la sociedad civil, los medios, los periodistas, de qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal. Hemos revisado nuestros códigos de ética, por ejemplo, estamos reconociendo las nuevas audiencias o tal vez no. En fin, son temas que yo creo que sí son muy valiosos de poder discutir. Un reglamento de publicidad oficial para tantos medios que viven de eso en las provincias y que pues, está totalmente condicionada la publicidad oficial. En las regiones del Perú está condicionada, así le sacas una nota bonita al presidente regional o al presidente de la corte o al congresista de esa región o al alcalde, ¿no? Entonces, eso hay que conversarlo, hay que discutirlo, hay que hacer una autocrítica. Pero de ninguna manera el concepto de este silencio hermético, de estas agresiones contra, por ejemplo, lo que ha pasado en RPP, que es increíble, se ve, felizmente hay video, tú ves cómo el tipo realmente la empuja y le saca el micro, y ella está muy respetuosa, incluso con un palo de selfie, ¿no? O sea, ni siquiera está tan cerca de él. Pero bueno, en fin, entonces yo creo que eso está... son signos que preocupan, Mauricio. Creo que eso, hay que estar muy alertas y sobre todo, ¿sabes por qué? Porque el derecho a la libertad de expresión lo hemos tenido estos últimos 20 años y tal vez la ciudadanía no se ha dado tanta cuenta de lo importante que es y de la validez que tiene no solo para los periodistas, sino para todos los ciudadanos. Entonces, eso es un derecho que hay que cuidarlo y hay que... Y la ciudadanía tiene que estar consciente de eso. Eso es lo que pienso que es importante y reclamarla como cuando en el 2017 el Congreso quiso hacer... Entre el 18 y el 17 hubo intentos de hacer 7 leyes atentatorias contra la libertad de expresión. Y la ciudadanía salió, los medios salieron y retrocedieron los congresistas. Uh-huh. Igual hay que actuar ahora en estas actitudes del gobierno del presidente Castillo. Uh-huh. Está entonces... hecho el pedido público que el presidente suscriba las declaraciones de Chapultepec y Salta sobre las libertades de expresión y de prensa. Y estas declaraciones van en perfecta concordancia con lo que ya hizo públicamente antes de ganar la elección en este acto convocado por la Iglesia. No es nada del otro mundo, es exactamente lo mismo. Entonces, si como candidato te comprometiste a algo, ganaste la elección, esto va en armonía con eso. Para terminar, Adriana, son tiempos muy violentos. Lo que hemos visto con el fiscal Avelino Guillén es realmente indignante. Nuestro compañero Jaime Chincha, punto aparte, otro caso, expone al ciudadano Maelo, miembro de la Resistencia, y lo expone mediáticamente en un contexto violento y lo describe como es. A cambio recibe una cantidad de amenazas. Entonces, en estos tiempos tan violentos donde un ciudadano ya no va a poder entrar a un supermercado porque quien ideológicamente está en otra orilla opta por adjetivarte y a veces hasta agredirte físicamente, ¿qué se puede hacer también desde el IPIS o desde la sociedad organizada para desterrar cualquier práctica violenta, venga de donde venga? Sí, por supuesto, condenable lo que ha pasado con el doctor Guillén, toda mi solidaridad con él, que además es una persona muy correcta, y en el caso de Jaime Chincha también, porque además es el llamado directo a la dirección para darle una pateadura, desgraciado, desinformador, entonces... Muy violento. Todo esto es muy violento y muy asusador, te digo. Eso es, la gente en estos tiempos necesita un poco de calma, hay que estar un poco con cabeza fría, y esto solamente hace que se exacerben los ánimos y que terminen en actos de mucha violencia. Saludamos a que el ministro Carrasco haya dicho que van a empezar investigaciones sobre estos actos, pero yo creo que hay que alertar, hay que denunciarlo, hay que siempre... hacer público que esto, de estos personajes, a mí me parece que la reacción en este sentido de la, hacia Guillén, por ejemplo, ha sido una reacción ciudadana importante, ¿no? Y de mucho respaldo, entonces ha habido ahí una especie de baja un poco, igual el fiscal está con su seguridad, ayer decía que ha cambiado de rutina, en fin, su vida cambia también y su preocupación por su familia. Lo mismo Chincha y lo mismo todos, porque si te darás cuenta, en la segunda vuelta sobre todo, la violencia fue muy dura contra la prensa, contra los periodistas que ahora supuestamente son de oposición, en ese momento que eran a favor de Castillo, que en realidad no era así, pero no defendían un fraude.
y todo era con mucha violencia. Entonces, eso realmente es preocupante. Yo pienso que lo que hay que hacer es alzar la voz, denunciar, exponer estos casos, exponer a los agresores. Y bueno, esperemos que las autoridades también hagan lo propio, ¿no? Por ejemplo, el IPIS le pidió, en el caso de Helen Meniz, le pide al presidente que sancione al señor que ha cometido esos actos, pero creo que más bien lo premió llevándolo en el viaje oficial. Pero bueno, creo que no perdemos diciéndolo. Creo que quedarnos callados, por miedo a que vayan a decirte que eres de un bando o del otro, también no contribuye, ¿no? No contribuye porque la mayoría de peruanos, hay que recordar que queríamos algo de tranquilidad y un mejor país, ¿no? Y entonces, pues, no vale la pena estar alimentando estos odios y estas cosas tan ultras, tan de extremos. Muchas gracias, Adriana, por tu participación y tus reflexiones en torno a los tiempos violentos y difíciles que vivimos. Ojalá cambien. Gracias, pronto. Mauricio. Buen fin de semana. Igual para muy ti. Buenas noches. Al volver estaremos conversando con la congresista Sigrid Bazán. Está en un viaje de trabajo en la ciudad del Cusco y nos enlazaremos con ella. Regresamos.